presentar dos motocicletas y además equipamiento policial. Desde el Ayuntamiento de Linares, para nosotros, bueno, una de nuestras premisas es dotar a la policía local de todo aquello necesario, pues, para contribuir a la seguridad de ellos, pero también a la seguridad de todos los linarenses, de todos los ciudadanos. Y como digo, presentamos dos motocicletas que van a sumar para que haya vigilancia, para que haya control del tráfico, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los diferentes barrios de Linares. También se presentan 20 tablets que es con un nuevo software para gestión, especialmente de policía y sobre todo para que haya una comunicación con los diferentes servicios de emergencia para cualquier tipo de necesidad, ¿no?, que surja, ¿no?, con respecto a la seguridad. También presentamos la famosa TASER. Ya la semana pasada se hizo un curso para instruir en la utilización. Participaron en ese curso tanto agentes de Andalucía como de Castilla-La Mancha. Y ahora en noviembre, se instruyeron a tres agentes de aquí de la policía local, pues ellos mismos van a instruir a nuestros policías para el funcionamiento de la TASE. Todas estas medidas vienen a contribuir, como digo, la seguridad de tanto de policía como de los linarenses. Otra cosa que también se va a presentar son las famosas cámaras bodycam que llevarán los agentes de policía, pues para que esté todo grabado, la actuación que realice, para que se vea dentro de la legalidad, por seguridad tanto de la persona a la que en ese momento pues estén actuando sobre ella como de la propia policía. Por lo tanto, bueno, creemos que son contribuimos, ¿no?, de alguna manera a que la seguridad en la ciudad de Linares pues vaya poco a poco muchísimo mejor. Desde el Ayuntamiento vamos a estar continuamente velando por ellos, por nuestros policías y también, por supuesto, como digo, pues por todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Bueno, pues por partes, con relación a lo que lo primero es para dar las gracias a este equipo de gobierno porque sigue apostando lo que es por la policía local. Fruto de esto también es también ahora mismo que estamos en curso de las nuevas plazas de policía. Y para nosotros es muy importante también que se siga creciendo, dado el número de jubilaciones que estamos teniendo. Y con esto lo que estamos implementando, lo que es con respecto a los vehículos, seguimos lo que es creciendo. El año pasado se compraron vehículos para los servicios de seguridad ciudadana y estos son motos que nos ayudan lo que es a realizar lo que es el servicio de tráfico y que sobre todo seguimos apostando por las nuevas incorporaciones de las personas de los nuevos agentes que vayamos a tener para tener vehículos dotados funcionalmente y sobre todo que puedan realizar una labor policial más eficaz. Siempre están saliendo nuevas iniciativas y nuevas necesidades que tienen las policías locales que podemos contribuir para implementar lo que es a los ciudadanos y sobre todo lo que para nosotros es una cosa que es importantísima es la coordinación que como ha dicho la alcaldesa con relación a lo que es la coordinación con los distintos servicios de emergencia que vamos a tener con el tema del software policial. Para nosotros la coordinación con las policías locales de la provincia de Jaén y con el centro de emergencia 112 es muy importante porque así se van a cortar los tiempos de espera y sobre todo de respuesta.